chavales, hoy estamos en un día triste para bastantes personas, porque hoy vamos a decirle adiós a el capítulo. Vamos a decirle adiós a este capítulo, a este mapa que tantos queremos. Y ahora vamos a hacer una recopilación de todo lo que era. Para empezar, tenemos la pirámide donde está la reina del cubo, la cual va a hacer todo esto. Si no fuera por su culpa. Bueno, continuemos. Después tenemos la ciudad de la calavera. A todos nos hizo mucha ilusión porque era como el nuevo pisos picados del capítulo 1, el cual todos echábamos mucho de mano. Aquí siempre luteábamos en el capítulo que lo pusieron, que si no recuerdo mal fue la temporada donde pusieron el Mandaloriano. Pero bueno, nunca te olvidaremos, tío Adela. Infiltrados, que siempre veníamos aquí cuando antes estaba el huevo de la mano, en la temporada de mi que siempre se cambia por aquí. Si continuamos, podremos recordar Setos Sagrados, que fue un recuerdo enorme para nosotros. Aquí hasta llegó a invadirlo los alienígenas. ¡Se me ha metido algo en el ojo! Si continuamos, podremos recordar a Laguna Lodosa o Pantano Pegajoso para los más veteranos de Fortnite. Siempre nos acompañaba y gracias por tus bildones de Sklur en todos los vídeos que he hecho. Siempre me habéis ayudado. Muchísimas gracias. Aquí hacer las mejores compras con tus personajes, por favor. Esperamos que vuelvas algún día. Luego, vaya mugriento. Este es un sitio donde no caía mucho, pero siempre me ha traído muy buenos recuerdos del capítulo 2. Te echaremos de menos, Moyas. Si continuamos, tenemos a Cultivos Corrientes. Este lugar lo voy a echar mucho de menos porque se parece a un sitio que había aquí antes, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, siempre te recordaremos y te echaremos de menos. Acumulaciones. No tengo palabras para describir lo mucho que voy a echar de menos este lugar, pero bueno. Chao. Parque. Te echaré mucho de menos. Castillo Coral. Hasta siempre, crack. Costa Creyente. Voy a ser firme ante esto, porque antes se llamaba Arenas Ardientes. Y bueno, hasta siempre a todos. Ha sido un placer. Y gracias por la infancia que me habéis dado.